Tiempo de vacaciones. El próximo lunes comienzan las tradicionales vacaciones de invierno y en Mercedes ha sido importante el número de ventas de paquetes turísticos que se han vendido en algunas agencias. Para aquellos que no puedan salir de la ciudad, el Centro Cultural Teatro Argentino se comienza a gestar la tradicional maratón infantil. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches en las puertas de un nuevo fin de semana, pero estamos nosotros, ¿no? Para repasar toda la información, los diferentes temas, algunos que han ocurrido en las últimas horas en nuestra querida comunidad de Mercedes. Ahí teníamos lo más importante porque llegan las vacaciones de invierno, no solo para los estudiantes, sino también para muchos trabajadores en que tienen la suerte, la posibilidad de gozar de estos beneficios en esta parte del año. Y en ese sentido, bueno, muchos son los que van a tener la suerte de viajar a distintos puntos del país. Bueno, esto de acuerdo a lo que hemos podido indagar en el día de hoy. Y también lo anticipábamos, ¿no? Aquellos jóvenes, aquellos niños sobre todo, que no tengan esta posibilidad, esta dicha, van a tener algunas actividades programadas en cuanto a teatro en la ciudad de Mercedes. En un ratito vamos a estar con todo ese informe, pero también estaremos tratando otros temas que los vamos anticipando, conociendo en títulos. Medife, cobertura médica nacional, 0800-333-2700, medife.com.ar. Encuentro de aseguradores. Esta mañana, y en el marco de una actividad programada por el doctor Juan Ignacio Tarroz, se llevó a cabo en Mercedes un encuentro de productores de seguros que gestó y convocó a una importante cantidad de productores. Subsidios a clubes. La Municipalidad de Mercedes, tal cual lo viene realizando desde hace algún tiempo, esta mañana otorgó subsidios económicos a diferentes instituciones de nuestra ciudad. Candidato a diputado de Mercedes, el mercedino Juan Pablo Rodríguez, candidato en séptimo lugar por el centro de izquierda, esta mañana estuvo en Mercedes y brindó declaraciones.